Fátima, ¿cuándo sale? En 2 meses más. 2 meses y ya, estoy fuera. Carajo, qué rápido pasa el tiempo, aunque lentísimo. ¿Qué fue decirte? ¿Rápido o lento? Tamare, tía, tú se cambia de vida y no sé si lo que hablo. Oye, cállate, chulo malcriado. Y ahora, que te vas, ¿qué piensas hacer? Recoger a mi hija. Definitivamente estar con mi hija, ir a visitar a su papá y ver qué podemos hacer. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Quieres regresar con ese pendejo? No precisamente. ¿Cómo que no precisamente? ¿Qué? ¿Porque te manda cartitas cojudas? ¿Ya piensas que ha cambiado? ¿Qué estás usando? Acuérdate por quién estás acá. Por mi culpa, por la de nadie más. Hasta que lo entendiste. No es que lo haya entendido, pero tampoco me queda de otra. Además, yo tampoco era una santa. Ay, pero ¿no te drogas con ese huevón? Bueno, no mucho. Casi nunca. Si serás cogida. Bueno, acá si hay alguna víctima, es Sol. La única víctima es Sol. ¿Qué es eso, Fátima? Va a ser tu vida. Enamorarte. Joven, olvídate de todo, olvídate de estos olores, de estos baños muriendo. Haz base tu vida, vuelve con tu hija. Claro, lo único que importa es tu hija. Pero ya, desaparece ese huevón de tu mente. Quema esas cartas que tienes ahí como huevona, porque de verdad, si no lo haces tú, lo voy a hacer yo. Mira, Laura, ¿cómo me ha servido estos 2 años que estoy aquí? ¿Cómo he cambiado? Igualito que yo, lo está haciendo Felipe. Ahora es otra persona. Mira, está haciendo talleres, hasta hace manualidades. Y además, pronto va a salir. Ya va a salir. Y ahí veremos qué pasa. Todos cometemos errores. Y más nosotros que estamos aquí, que estamos presos. Puta madre, ¿quién se olvida que tiene una hija? No jodas, pues es imperdonable. Quizás en esos momentos, yo también la haya olvidado. Yo hubiera querido tener una abuela como tía. Yo hubiera querido que mi hija tenga una madre, no solo una abuela. No hables así, Fátima. No te castigues. Recuerda que llevas a salir. El abandono no se puede corregir, Fátima. Yo lo sé. Si el cagón de mi viejo no me hubiera abandonado, yo sé que yo no estuviera acá. Que mi hijo no hubiera muerto. Todos los hombres son una basura. Escucha su madre. ¡Calla, mierda! ¡Ya basta! Déjala, tía. Tiene toda la razón. ¿Qué hable, mamá? No le das caso. Esta es una loca mierda. No es mi culpa, tía. Esta buena piensa que todo es color de rosa. Y seguro, seguro que está pensando en salir de acá, ir a visitar a ese huevón y olvidarse de su hijo. Oye, yo nunca dije eso. Nunca dijiste eso. Eso dijiste. Seguro que merece el perdón. Necesita el perdón. Está mal, tía. Ahora me sales con otra huevada. La esperanza no debe existir ni acá, ni allá, ni en ningún lugar. Y tú vas a quemar las cartas de ese huevón. Olvídate de él. Porque alguien que se olvida de un hijo nunca va a cambiar. Nunca. Qué buena música, mister. Así es, mi amigo. El Gran Combo siempre estará vigente, pues. Desde que era chibolo como usted, siempre me ha gustado mi Gran Combo. Ah, el Gran Combo, dice. Así es, mi estimado. El Gran Combo. La escuela de la salsa. Son peruanos, ¿no? Ya quisiéramos, mi amigo, ya quisiéramos. Son colombianos. ¿Y usted? ¿Le gusta mucho el Gran Combo, no, señor? Supuesto, sobrino. Desde hace 10 años que hago la misma ruta. Siempre ando con mi Gran Combo. Siempre. Qué inspirado el creador cuando hizo la mujer. Thank you.
señor. Mulata, la primera vez en realidad que salgo. Primera vez que viajo, señor. ¿Para qué está yendo a París? No sé, tengo unos amigos, no sé. Solo quiero llegar ahí y ver esto. ¿Y su papá no le dice nada? Se darán cuenta de algunos días, seguro. Quizás ahí ya esté de vuelta. Qué buenos tiempos de usted. Ir, venir, viajar, sin preocuparse de nada. La familia lo mata a uno. Después, dígamela a mí. Me refiero a que una vez que tienes hijos, que esposas todo es más difícil. Bueno, señor, la verdad es que ni enamorada tengo. Es hora de tenerla, mami. Es hora. Flash de último minuto. En una intensa intervención dentro del penal San Jorge, se desmanteló una insólita red de microcomerciantes de pasta básica de cocaína, entre los que se encontrarían reos, policías y altos funcionarios del centro de reclusión. La intervención dejó un muerto y un herido. Francisco Ramírez Salas, alias Panchito, murió al ser impactado por una bala. Su compañero Felipe Arteaga Romero, alias el Fele, fue herido en una pierna y se encuentra en estos momentos en el hospital de policías. Felipe, tienes una hija, ¿lo recuerdas? Carajo, Fátima, no comiences. Mira, mi reina, vamos a hacer esto. Yo estoy con los grandes. Puta, sí, nos agarraron. Pero no te preocupes, mi amor. Cuando comience toda esta cojudez del juicio, voy a salir más rápido que apurado. ¿Qué? ¿Aún sigues con ellos? ¿Con quién más podría estar, Fátima? Alucina que me llama a llevar al Urigancho, como la primera vez. Pero con este país todo se mueve con guita, plata. Vas a ver, mi rey. Cuando sales de acá, nos vamos a olvidar de todo. ¡Puta madre! 2 años en esta mierda. 2 años para que siga siendo el mismo estúpido, el mismo huevón, el mismo chibolo estúpido de siempre. Me había cambiado. Dime en qué. Ay, pero qué estúpida que fui. ¿Ah? ¿Quién me escribía las cartas que me enviabas? Dime, ¿quién? ¿Tú? ¿Ah? ¿No que estabas cambiando? ¿No que estabas estudiando? ¿No que pronto saldrías